Y aparte, el tiempo tiene otras dimensiones, la biomédica, la biopsíquica. Es que el tiempo se hace largo aguantando una conferencia. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y el profesorado debería tener en cuenta no solo sus intereses corporativos, sino que debería tener los intereses del estudiante. Y ahí empalmo con lo que has dicho de la jornada. Esto es que en España ha habido una discusión, en otras partes del mundo también ocurre, aquí no lo sé, una reivindicación del profesorado que busca la comodidad profesional y menos la responsabilidad social, es la reivindicación de tener la jornada profesional continuada, de entrar a las 8 de la mañana y salir a las 2 de la tarde como el funcionario de la banca o el funcionario de correos, en lugar de irse a casa o quedarse en el colegio, comer y volver por la tarde. Y el profesorado español, los sindicatos sobre todo, han elaborado teorías de lo bueno que es esto, cuando en realidad no hay ninguna prueba que demuestre que eso es así. Y las que hay son contrarias a ese dato. ¿Por qué? Porque el tiempo escolar no es el tiempo sumado físicamente la tarde con la mañana. 3 horas de mañana y 2 de tarde dan 5. Sino que el tiempo es psicológico también. Y resulta que existe una cosa que se llama fatiga, cansancio, y hay que tenerla en cuenta. Y los niños más proclives a cansarse no son cualquiera, son los más aburridos, son los que tienen menos alicientes. Pero hay una razón que yo es la que utilizo para trabajar con el tema. Importa el tiempo que se vive e importa el tiempo en el cual podría hacerse la vida de otra manera. La escuela no es buena o mala por tener horarios más largos. Miren, Finlandia, ya saben que es la niña bonita del debate internacional. Hay quien dice que como están en un clima muy frío no les queda más remedio que quedarse en casa estudiando. Pero lo que ocurre en Finlandia es otra cosa. Finlandia tiene los mejores resultados de matemática y está a la cola del tiempo que dedica a la enseñanza de las matemáticas. No hay ninguna correlación posible entre cantidad de horas lectivas y calidad de las prácticas educativas. Eso no se puede manejar absolutamente porque los extremos no pueden ser admisibles. Puesto que es mejor el tiempo escolar, le echo ahí carga. Puesto que da igual, le quito carga. Yo por eso digo que el tiempo no es solo lo que se hace, sino la oportunidad de hacer. Y la oportunidad de hacer es que si quitas la jornada de mañana y tarde de la escuela, hay cosas que desaparece la oportunidad de hacerlas. Y se traspasa la responsabilidad de la escuela a la familia otra vez o a la calle. Hay, en ese libro que menciona, o bueno, al cual supongo que se refiere, hay una citación de una investigación norteamericana de Estados Unidos, de la Asociación de Sheriff. El número de actos de delincuencia crece exponencialmente a partir de la salida del colegio. El niño es atracado o atracante o agresor sexual o robando coches, automóviles, mucho más a partir de que, como dicen, de la señal de la campana, ¿no? Toca la campana escolar, viene la de la policía. Acaba la hora del profesor y viene la hora de la policía. Esto está llevando en muchos lugares a la reivindicación de más tiempo para cuidar a los chavales y a las chavalas. Esto está llevando a plantear el horario escolar no como más menos asignaturas, sino como más, como diferente vida o vida distinta, ¿no? Y entonces ahí el mundo de la imaginación no tiene límites, porque lo que contará es el tiempo de vivencia. La vivencia que tienen los muchachos y los profesores del tiempo escolar es nefasta, como saben. Los niños no se alegran por entrar, sino que se alegran más al salir. Y yo estoy más contento ahora que termino que antes de empezar. Lo cual no quiere decir que no haya disfrutado o mantenido la atención durante el tiempo que está interviniendo. Es decir, más tiempo es necesario, pero ¿qué tiempo? Y esto lleva a plantearse qué horarios tenemos, de qué sirven los horarios. No sé si en su caso ocurre, pero en mi caso hay una creencia de que las matemáticas son muy duras y hay que darlas por la mañana o a primera hora del horario. Curiosamente, los profesores de matemáticas son los que más tareas mandan para casa para hacerlas por la noche. Y el tiempo, sobre todo, debería... El tiempo lo que pasa es que tiene otra dimensión, la tercera. Tiene 4, pero voy a decir 3, que es la dimensión social.
Por mucho que digan que yo estudio mejor a las 8 o a las 9 de la mañana, pues es mentira si estoy acostumbrado a estudiar a las 4 o a las 5 de la mañana. Y quien trabaja por la noche, que no le digan que el tiempo no es favorable al trabajo, porque entonces está perdido. O sea, el ser humano tiene una capacidad de adaptación al tiempo que a mí me cuesta ahora combatir el jet lag del desplazamiento de Europa acá. Pero el tiempo es una forma de organizarse socialmente. Y entonces hay que ver las necesidades de la familia en esta sociedad para que el profesor responda como funcionario o como dependiente trabajador del servicio a los estudiantes y a los padres, no al revés. Es decir, y hay que buscar el bienestar de la familia. Y si eso implica abrir la escuela a las 7 de la mañana, porque es a las 7 de la mañana cuando la mujer va a trabajar si tiene trabajo, pues hay que prever un tiempo escolar que sea de las 7 de la mañana. Y el profesorado tendrá que acostumbrarse a padecer ritmos de tiempo acordes con necesidades sociales, no de acuerdo con sus intereses particulares. En fin, el tema es muy complejo, etcétera, etcétera. La jornada partida se ha demostrado que es más rico el rendimiento, en niveles la diferencia es muy baja pero constante, que evita recursos a los padres, porque está el niño llavero, que llamamos, el niño que sale de la escuela con la llave de la casa porque no hay nadie, y quien lo cuida es Madame Televisión. Es el niño que cae en las garras de la televisión en lugar de estar en manos de los profesores y de la escuela. Y es el niño que, si tiene madre trabajadora, tiene más dificultades, si tiene padre monoparental, familia monoparental, tiene más dificultades. No todo el mundo sale a las 4 o a las 3 de la tarde, sino que unos salen a una hora y otros a otra. Las diferencias horarias en un país con economías complejas es divergente al máximo. Hay una unanimidad de horarios al partir. Todo el mundo se levanta de 7 a 8 de la mañana en España, el 80%, pero vuelven a casa a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 5 y a las 8. Es decir, el tiempo de entrada está regulado con la vida familiar, más el tiempo de salida está desregulado. Y ahí es donde se introducen todas las desigualdades sociales previas a la escuela. Quien tenga dinero lo llevará a clase de violín. Quien no tenga lo dejará encerrado con la televisión, el gato y la abuela. Quien tenga afanes culturales querrá cada vez menos escuela, porque hay un mundo interesante de educación física, música, teatro, inglés o francés, fuera de la escuela, que quien pueda consumirlo. Yo a mi hija hubiera deseado que tuviera menos escolaridad de lo que tenía y la mitad, porque yo tenía recursos para meterla en otras actividades mucho más interesantes que el repetir el abecedario o lo que fuese, ¿no? Pero el que no tiene escuela, nada más que escuela, si le quitan el tiempo escolar, le quitan el tiempo de educación. Y los profesores deberían ser sensibles a esto, independientemente de sus reivindicaciones laborales, que últimamente son trabajar cuanto menos los españoles, ¿eh? Yo no me estoy metiendo con los mexicanos. Los sindicatos españoles tienen una historia recientemente: menos ratio de estudiantes por profesor, menos horas de clase, menos funciones educativas. Que vengan los animadores sociales y hagan teatro. Pues no, señor, haga usted teatro en la clase de literatura. Más actividades al aire libre con monitores de educación física. Pues no, señor, haga usted educación física en el patio del colegio. Y si no hay, reclámelo. Es decir, en definitiva, con el tiempo nos jugamos qué papel le damos a la escuela y qué papel le damos a las instancias de socialización que trabajan fuera, al margen o en contra de la escuela. Si preferimos que sean domesticados por televisión, dejémoslos libres. Estarán en la calle cuando puedan estar, y si no, estarán empapándose de televisión, que, como saben, tiene más de estúpido que de racional. En fin, no se me ocurre alguno o alguna valiente que le levante la mano. Doctor Jimeno, ¿cómo le parece que me va a tocar a propósito de la profunda densidad de apelaciones y referencias que usted ha hecho en relación con el tiempo? Yo tengo que intervenir con el tiempo. Es el tiempo, es el tiempo de su intervención. ¿Cómo le parece? Entonces, va a ser necesario que, en atención a la previsión ritual, cerremos lamentablemente la deliciosa conversación que usted estaba... El tiempo psicológico no cabe en el tiempo físico. Y el tiempo ritual también se puede colapsar con los tiempos sociales. Sí, entonces, sí. Vamos a tener que dejarlo así. Voy a invitar a las personas que están en el auditorio a que mantengan esta
que se dejen convocar por la apertura de los foros relacionados con los temas del simposio que va a estar, digamos, soportada en el sitio de la revista Fronteras, es decir, la conversación puede continuar. Voy a agradecer al doctor Jimeno pues, su riquísima y fecunda presentación, su participación en este 17º simposio de educación y su disposición a compartir con tanta hondura lo que constituye más que su discurso competente, su experiencia profundamente dotada de carácter biográfico y reflexión personal. Gracias. Bueno, pues ahora el tiempo indica que hay que entregarle a usted, doctor Jiménez, un reconocimiento y un símbolo de gratitud por haber participado en esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Uno, dos. Sí, sirven los micrófonos. Gracias. Ah, sí, bien, bien. Así se cometen indiscreciones. Administre la distancia, pues, doctor. A mí me toca más cerca. Bien, si les interesa obtener la información que se presentó en las distintas conferencias, por favor, acérquense al sitio de Fronteras Educativas, www.fronteraseducativas.iteso.mx. Ahí estará a partir del 22 de marzo el material. Y bueno, pues un aplauso de agradecimiento al doctor Jiménez. A ustedes. Agradecemos que permanezcan en el auditorio porque vamos a continuar con el último momento ritual que es la clausura de la ceremonia de clausura, de este simposio. En unos segundos disponemos el auditorio para que nos acompañen nuestro rector del ITESO, el doctor Jimeno, y académicas del Departamento de Educación y Valores que están organizando este simposio. Por favor, no se retiren, tenemos el tiempo bajo control.